Buenas noches. Buenas. Retardado. ¿Están retardados ustedes? ¿Por qué no empezó el programa? ¿Ah? Alguien hay que echarle la culpa, ¿verdad? Este que está aquí. Un saboteo. Son los maricorinistas aquí perjudicando el programa. Ex, pues. Ex. Era y se salió de los maricorinistas. Bienvenidos y bienvenidas a su programa 4. Ya hacen de pie, por favor, siéntense, que te han esperado bastante. 493 con el mazo dando. Antes de cualquier cosa, voy a leer un párrafo de un documento que tengo aquí. Que dice el primer párrafo nada más. En el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en Congreso y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento, queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza por más de 3 siglos y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de estos mismos acontecimientos y autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía. Está firmado, fechado 5 de julio de 1810 y es el acta de nuestra independencia. Acta de nuestra independencia. Esto es para los imperialistas, para los que creen que Venezuela es colonia. Nosotros no le vamos a aguantar vainas a nadie. A nadie. Porque por ahí anda un señor apellido Murillo. Canciller colombiano, Murillo, ¿ah? Murillo. Parece más bien como que fuera Morillo, ¿ah? Monteverde. Sí, sí. Traicionan hasta sus propios orígenes, ¿vale? Por su nivel de entrega, por su nivel de sometimiento. Ese señor cree que puede venir a meter las narices aquí en Venezuela. Es el canciller de Colombia. Pero en verdad no es canciller de Colombia. No, no. Él es canciller de los Estados Unidos en Colombia. Me explico. Él es un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Toda su vida. Usted se mete en la nómina de allá y ahí lo consigue. Por allá le pagan. Toda su vida trabajó a la orden de Juan González, ¿recuerdan a Juan González? Uno de los que se quiso meter con Venezuela y por ahí se secó. Nadie lo nombra ya. Entonces este señor lo nombra Estados Unidos en Colombia como canciller y de ahí cree que él puede decir, no, estamos programando una reunión entre Venezuela, no sé qué cosa, digamos entre Brasil, Colombia y Venezuela para tratar el tema Venezuela, perdón, entre Colombia, Brasil y México para tratar el tema Venezuela. ¿Cómo es la cosa? Tratar el tema Venezuela. El tema Venezuela lo tratamos los venezolanos y las venezolanas. No, y además, a decir mentiras, ¿no? Y coordinar la reunión. El mismo presidente López Obrador salió diciendo, no, nosotros no tenemos ninguna reunión. No sé dónde salió eso. Porque es que eso lo mandan a decir los gringos, es un empleado de los Estados Unidos. Es un empleado de los Estados Unidos que aspira a ser además candidato presidencial en Colombia. O sea, Estados Unidos tendrá
otra vez un candidato presidencial en Colombia. Y además, según él, desde la izquierda, porque si él es una izquierda, nosotros somos tierrúos, él es una izquierda. A mucha honra de ser tierrúo, porque somos bolivarianos, no somos santanderistas. Somos bolivarianos, no santanderistas. Y entonces declaran para que el mundo diga, wow, mira qué bien declara este señor Murillo. Luis Gilberto, ¿qué se llama? Luis Gilberto o Luis. Luis Gilberto Murillo, un ambicioso, metiendo sus narices en los asuntos internos de Venezuela. Tanto problema que hay en Colombia, ¿vale? Muchos problemas tiene Colombia, pero muchísimo. No atienden los de ellos y entonces quieren meterse en los asuntos internos de Venezuela. Aquí los esperamos. La etiqueta de hoy es numeral, para ayudarlo pues, numeral fascista no pasarán. Numeral fascista no pasarán. Numeral fascista no pasarán. No pasarán. Claro. Porque es que ellos están haciendo el favor a los fascistas de aquí. Porque en verdad es el proyecto de los Estados Unidos es que aquí impera el fascismo en todo este territorio. Y las mentiras, y multiplican las mentiras que dice el fascismo aquí en Venezuela. Este programa de hoy, discúlpenlo que estamos empezando tarde, pero les aseguro que vamos a terminar más tarde. No hay problema, ¿va? ¿Ah? No. Por eso, porque empezamos tarde, bueno. No es que tenía... Me estaba presentando al Ministerio de Interior y Justicia y que me dieron una citación y tuve que ir, entonces no podía venir a tiempo. Gracias. Numeral fascista no pasarán. Aquí están hoy con nosotros la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Está por aquí la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. La FEBEU está aquí también, ¿verdad? Además, fíjense, la próxima semana es el aniversario de la JPSU, la semana que viene. Red Nacional de Jóvenes Innovadores presente. Ojalá hubieran venido los diputados de nosotros, ¿vale? Ojalá hubiesen venido. Movimiento Viviendo Venezolano, presente. Movimiento de Defensa de Derechos Humanos, presente. Miren, ustedes que están ahí, hermanos, hermanas. Nosotros vamos esta semana a organizar en toda Venezuela el Frente o el Comité de Víctimas del Fascismo. Comité de Víctimas del Fascismo. Nos vamos a organizar y nos vamos a ir por el mundo para contarle al mundo lo que hace la delincuente, la Sayona y su combo. Contra el pueblo de Venezuela. El Comité de Víctimas del Fascismo. Lo estamos organizando el jueves, mañana es jueves, ¿verdad? Hay una actividad mañana. Y vamos a organizarnos porque nosotros tenemos que estar organizados para todo. Para todo. Gracias, siéntate, disculpe. Movimiento de Maestros Urdanetistas. El pueblo pregunta, maestro, ¿dónde está? Estamos en la calle apoyando a Nicolás. Todos los maestros deberían ser urdanetistas, no un movimiento dentro, no, todos los maestros deberían ser urdanetistas. Urdanetistas. Movimiento de Chocolateros y Cacaoteros. ¿Sin cacao? ¡Con chocolate! No, ahí va. ¿Pero por qué pasó? Movimiento de Guardaparques. Proteger la naturaleza es defender la patria.
Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Central Socialista y Antiimperialista. Central Socialista y Antiimperialista. Reserva Activa de la FAN. Lo que quieras, patria, venga con nosotros. Ajá. Huele a Chávez, huele a revolución. Ajá. Estructura parroquial del PSUV Coche. Movimiento político Enamórate de Venezuela. Esa debería ser así, Enamórate. Algo así. Movimiento, estoy dándole una idea, ven. Gratis. Movimiento político Somos Venezuela. Movimiento social Futuro. Movimiento revolucionario Tupamaro. Tupamaro, ejemplo de lucha. Tupamaro. Movimiento electoral del pueblo presente. Movimiento Partido Unidad Popular Venezolana, la UPV. Así es, alborotado como Lina. Partido Podemos presente. Partido Alianza para el Cambio presente. Alianza para el Cambio. Alianza para el Cambio tiene ahora ministro, ¿eh? En una mantequilla. Trabajadores y trabajadoras del Banco Digital de los Trabajadores. Lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? Ya nombramos a todos los que nos íbamos a nombrar. ¿Todos están aquí? ¿No? ¿Quién falta ya? Ajá, jóvenes del barrio. Presente. Diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. No. Hay un amigo mío que decía, se ve que quiere, pero le falta. Se ve que quiere, pero le falta. Mucho le falta. Ah, otra vez, ¿qué? No, aquí no tengo las efemérides, se perdieron. Le falta. Se perdieron las efemérides aquí. Numeral fascista. No. Numeral fascista. No. Vamos a ver cómo comenzamos este programa, pues. No sé nada de este programa, cualquier reclamo se lo hacen los dueños del negocio, estos caballeros que están aquí, a estos que están por aquí. La arrogancia del imperio y sus lacayos. La Corte Suprema de Brasil ordenó bloquear la red social X en todo el país. Y yo que pensé que eso ocurría en dictadura nada más. Y nosotros no hemos mandado a bloquear nada de eso, lo que metimos fue una suspensión y que vengan a hablar para Venezuela, pero la arrogancia del imperialismo... Dicen, no vamos a hablar con esos dictadores. Lo dice el Tribunal Supremo de Brasil. Hay que respetar la decisión del Tribunal Supremo de Brasil, ¿verdad? ¡Claro! Y del de Venezuela también. ¡Sí! El Tribunal Supremo de Brasil no es más que el Tribunal Supremo de Venezuela. Y las decisiones allá hay que respetarlas. Y las decisiones aquí hay que respetarlas. Y yo no me puedo meter en las cosas internas de Brasil, opinar sobre la decisión del Tribunal Supremo, ¿verdad? Se ve feo que un intrépido se meta en los asuntos internos de Venezuela a opinar sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, nuestro Tribunal Supremo de Justicia. No estoy hablando de nadie en lo personal, solo es un comentario sano, siempre con la mejor intención.
es que se llama eso? Tolerancia, no, eso se llama sana convivencia. Sana convivencia. Yo te respeto, tú me respetas. En consecuencia, será una sociedad de respeto. Y entre amigos debe haber mucho más respeto. Los amigos deben servir para decirnos las cosas. Ven acá, Coquito. Vamos a hablar aquí. No meter la cosa por allá, un chisme por allá por una esquina. ¿Eh? O sea, no son gestos buenos. Nadie esté pensando mal. Venezuela, la patilla podrida. Estados Unidos incautó avión de Nicolás Maduro en República Dominicana por violación de sanciones. No incautó. Se robó un avión de Venezuela. No es el primero, es el segundo que se roba. Uno siempre dice, yo te agarro una bajadita. Hi, hi. Yo te agarro una bajadita. Y a los gobiernos del gobierno de Dominicana, hi, yo te agarro la bajadita. Siempre pasa. Lo que tenemos petróleo somos nosotros.